Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. La cuenta fue creciendo y creciendo. Al principio solo era una cuenta de interés local. Después se hizo de alcance mundial. Eran cartas y tarjetas que llegaban de todas partes del mundo. Craig Shergold, niño inglés, de 10 años de edad, se moría de cáncer. Su caso, cáncer inoperable al cerebro, despertó simpatía mundial y como que el mundo entero volcó su interés en favor del niño. Entre los miles de cartas que recibió había una que decía: yo me haré cargo de la operación del niño. La carta venía de John Klug, un millonario norteamericano. Él había hablado con Neil Castle, eminente neurocirujano, y este se había comprometido a ver al niño. Todo fue minuciosamente preparado. El vuelo a Inglaterra, el diálogo con el doctor del niño, el examen y la fecha para la cirugía. Por fin llegó la hora y la operación, sumamente difícil, fue un éxito y el niño recuperó su salud. Quizá nunca nadie recibió tantas cartas en toda su vida como este chico inglés, pero fue una, la carta de John Klug, la que le trajo la salud. Amigo, son muchas las cartas que se escriben diariamente en este mundo. Y uno se pregunta, ¿qué dicen todas esas cartas? ¿Qué cuentan? ¿Qué informan? La respuesta es obvia: cosas y asuntos humanos. ¿Y cuántas de esas cartas traen alivio? ¿Cuántas traerán el ánimo? ¿Cuántas mitigarán penas y dolores? ¿Cuántas producirán alegría y felicidad? ¿Me atreveré, mi amigo, a abusar de su confianza? Óigale lo que le digo. Usted puede escribir esa carta que traerá salud a algún moribundo. Escriba. Escriba cartas, pero no de odio o de resentimiento. Escriba cartas de ánimo, de alegría, de consuelo. Levante el corazón del triste. Dele fuerza al débil. Calme al atormentado. Consuele al desconsolado. Quizá, amigo, sea usted la única persona que puede traer esperanza al que ya no quiere vivir. ¿Hay alguien en su vida que necesita aliento? Escríbale y dígale que usted lo ama. Dígale también que Dios lo ama. No tiene que aconsejar, ni predicar, ni exhortar. Lo único que tiene que hacer es amar. Esa es la medicina que traerá la salud que su amigo o amiga tanto necesita. Si usted haya difícil escribir una carta así, pídale, mi amigo, a Cristo Jesús que entre a su corazón. El amor de Cristo invadiendo su alma se desbordará en amor hacia su amigo que necesita aliento. Escriba esa carta. Escriba, mi amigo, esa carta. Y escríbala hoy mismo. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo Caso de la Semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno.